Andrés Manuel López Obrador intentó que sus legisladores pasaran un conjunto de reformas de manera ilegal y después de que la Corte invalidara esos cambios, en lugar de volver a intentar hacer los cambios debidamente, mejor agredió a los jueces por hacer su trabajo. Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de la primera votación en contra de las reformas electorales propuestas por Andrés Manuel López Obrador. Lo bueno es que se dio revés a la primera parte del plan por parte de la mayoría de ministros de la Suprema Corte. Y lo anterior se justifica en que el proceso legislativo se corrompió porque el bloque legislador cercano a Andrés Manuel lo aprobó sin siquiera leer y mucho menos debatir con la oposición sobre los cambios tan relevantes que se aprobaron. Es bueno que la Corte privilegie los principios democráticos en los que está fundado nuestro Estado, el permitir que la pluralidad de representantes de la ciudadanía discutan y decidan qué cambios se dan en las leyes. Lo malo es que aún no termina este proceso judicial y las votaciones para la segunda parte serán analizadas después de dejarnos en incertidumbre sobre las próximas elecciones y su debido funcionamiento, pues aún se pueden probar cosas que afecten fuertemente el funcionamiento del INE. Es malo que los legisladores no hayan seguido el principio básico de debatir, pues en caso de alcanzar consenso debidamente para la Corte sería imposible dar el revés a las reformas. Lo peor fueron los intentos ignorantes de la presidencia por vetar al ministro que desarrolló el proyecto de sentencia que invalida el plan B por una supuesta imparcialidad. Y además, la presión mediática en contra de los jueces y ministros en el país, agrediéndolos con dichos del presidente como "son una pandilla de rufianes muy corruptos". Es así como la presidencia desconoce el propio sistema en el que trabaja, cómo debe funcionar el legislativo y lo que puede y no puede hacer la Corte. Pero sabemos que esto así se juega. Alcemos la voz compartiendo. No se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Daniela López. Estamos en Antena San Luis con la producción de Pablo Herosa.